Bueno, tenemos el placer, el enorme placer de estar con un gran artista, Axel. Bienvenido, esto es Igualdad Cultural. Recién estuviste en el escenario compartiendo con la gente esto que tiene que ver justamente con la cercanía, con la transmisión de un montón de cosas que haces a través de tus canciones. Vos sos un gran artista muy completo, pero seguramente hay una sensación muy particular en cada show, una conexión distinta que vos sentís, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, la primera vez que venía acá a Baigorria, la verdad que el evento en sí, como tiene espíritu diferente, ¿no? Un espíritu justamente de poner el arte como... El arte, digo, la música en este caso, porque soy músico, pero el arte como la literatura, la danza, la pintura, todo, como factor de unión, ¿no? Y de generar justamente lo que dice, ¿no? Igualdad cultural, donde en el escenario de hoy, que era un escenario majestuoso, hermoso, con una puesta de luces, pantalla, todo, tocaron, antes que yo cierre la noche, un montón de artistas locales, ¿no? Una manera de darle la oportunidad a esa gente de que se muestre. Yo soy un tipo que también nació tocando en bares y un día me dio la oportunidad y bueno, fui creciendo. Así que quién dice que alguno de los artistas que subieron hoy también esté el día de mañana con un reconocimiento popular también mucho más expuesto y eso le dé, bueno, la posibilidad de vivir de lo que ama, ¿no? Así que me pareció muy, muy buena la iniciativa. Por supuesto que, bueno, hace un tiempo queríamos hacerla también en Gesell, que no se pudo. Pero aquí estaba por ser papá y estaba cerquita, cerquita. No, y aparte se le alguna tormenta. Una tormenta terrible. Tremendo. Así que, bueno, fue... teníamos la deuda de hacer el evento y queríamos hacerlo porque nos interesaba mucho, como te decía, ¿no? El contenido y el espíritu que tiene este evento. Y bueno, la verdad que, bueno, a disposición para cuando se repita, me encanta. Estuvimos justamente esta semana con Sole, bueno, la conoces, y estuvimos justamente... Un poquito la conozco. Un poquito, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De justamente en el escenario ya tuvo un montón de invitados de distintos géneros. Inclusión en la diversidad es uno de los objetivos, digo, más allá del género que vos hagas, sea pop, melódico, folclore o lo que fuere, tener la posibilidad de compartir un escenario, de compartir justamente una identidad, porque eso se trata la cultura, de la música, de la expresión cultural en todos sus sentidos, del arte, de todo. Sin duda, y para mí siempre digo que la cultura tiene que ser la base de toda sociedad y el canal para echar raíces, ¿no? Es una manera de afirmarse desde lo cultural, desde el crecimiento y la evolución, la educación, que es tan importante en cualquier país, es fundamental. Y creo que la posibilidad de, a través de estos eventos o de muchos otros eventos que se hacen, de darle oportunidad a gente por ahí que está más relegada o marginada o más o que uno mismo a veces se deja fuera. Porque sinceramente, yo nací en Rafael Calzada, ¿no? De Capital, una hora y media para el sur de Gran Buenos Aires. Sinceramente, yo la primera vez que fui a Capital tenía 16 años. ¿No? Entonces, para mí... bastante cerca, yo creo que están imaginando. Claro, imagínate, la gente está mucho más lejos. Dicen, yo, ¿por qué voy un día a poder vivir de lo que amo? Sea lo que sea, en este caso el arte, puede ser el fútbol o lo que sea. Claro, el que quiera ser astronauta, por más que suene utópico y raro, pero uno dice, ¿de este pueblito cómo llego? Y bueno, todo es posible. Entonces está bueno que a través de estos planes, estas iniciativas, se pueda dar la oportunidad a la gente de convertirse en un líder en lo que ama y en poder vivir de lo que le gusta hacer, ¿no? Bueno, un poco llevas a esto de que es una gran cuestión social, ¿no? Esto de que el músico también, ser músico es un laburo, vivir del arte es un laburo, esto de los derechos, hay mucha gente, también Peteco la otra día nos comentaba de esta gran lucha que él viene llevando adelante respecto a esto, a que realmente se reconozca como lo que es, un trabajo, no es que por casualidad te plantás en un escenario. No, a veces es curioso, ya ahora no me pasa. Pero hasta hace unos años que ya teníamos muchas canciones en toda Latinoamérica metidas, sonando y muchos conciertos, de repente subía un taxi y me decían, che, vos sos Axel, ¿qué quedas? ¿Y de qué trabajás, loco? Claro. No, yo soy músico. Ah, pero ¿no trabajás de otra cosa? No. A ver, yo le dedico las 24 horas del día a la música y es más, mucho más de lo que la gente cree, porque no quiero desmerecer el trabajo de nadie, pero hay gente que trabaja en oficina 8 horas por día, vuelve a su casa y el fin de semana está libre con su familia y eso. Nosotros no. Trabajamos de lunes a lunes. El año pasado, por ejemplo, me tomé 100 aviones, que es una cuestión muy estresante también, muy linda. Viajás, conocés entre comillas, porque la gente cree que yo voy de turismo y yo conozco el hotel, los teatros o los estadios donde toco, claro, el aeropuerto y me vuelvo. Y si realmente me dicen, Axel, ¿te querés quedar 3 días en Colombia a recorrer? No, quiero estar en mi casa. Cuando termino de trabajar, el día que vaya voy a ir de vacaciones. Con mis amigos, mi familia, con la gente que yo tenga ganas de compartir ese momento. Pero realmente el ser músico es un arduo trabajo donde hay mucha presión, como todos los trabajos, y lo que sí debo reconocer y agradezco la posibilidad de que yo estudio piano desde que tengo 5 años y puedo vivir de aquello que hice toda mi vida. No me tuve que
desenfocar de eso o tener que forzarme a hacer algo que no me gustaba tanto para poder vivir. Eso es lo importante, creo que lo rescato y lo destaco antes que todo. Totalmente. Y aparte que sos un ejemplo para muchísima gente que siente esto, ¿no? Que quizás estando muy lejos de lo que es el epicentro de todo, porque uno cree que todo pasa por una sola ciudad, de hecho ocurre en un alto porcentaje, pero que tenga a empezar a cambiar eso, ¿no? Sí. Que haya la posibilidad de que vos, hayas nacido donde hayas nacido, tengas oportunidades como aquel que quizás nació en una gran ciudad. No hay nada más duro que el desarraigo, yo creo. Sí. Y nada más duro que el desarraigo porque no te queda otra por necesidad o por la búsqueda de un mejor futuro. Claro, porque si elegís, bueno, yo viví en México un poco más de 2 años, pero lo elegí. Es una cosa distinta. O ahora que vivo prácticamente mitad en Córdoba, mitad en Buenos Aires, es porque yo elijo y encuentro un lugar que me conecta con otras cosas que las elijo ahora o que la quiero para mis 2 hijitas que son chiquititas. Digo, bueno, quiero más contacto con la naturaleza, alejarme un poco de las ciudades, pero no hay nada más, creo que duro que el desarraigo por necesidad y primaria, como es, che, tengo que buscar laburo o si no, no puedo alimentar a mi familia, a mis hijos. Es muy duro, por eso está bueno descentralizar, ¿no? Si bien somos conscientes que las grandes ciudades o capitales son las que, digamos, donde uno dice, Dios está en todos lados, pero atiende en estos lugares. A veces, hay que ser sincero, pasa mucho, pero que la gente no puede estar en un pueblito, no tenga la oportunidad de destacarse o ser alguien a través de lo que realmente ama sin tener que moverse de su lugar. Y vos laburás mucho en eso, porque a muchos artistas, justamente en el programa en La Voz Argentina, que laburaste, conociste muchos casos de esto, absolutamente. Sí, sí. De hecho, yo, después en toda la gira que hicimos el año pasado, que cerramos en Vélez el 8 de diciembre, fui invitando, hicimos como 30 conciertos entre octubre, noviembre y diciembre, y fui invitando a diferentes chicos de La Voz, hasta que no eran de mi equipo, eran del equipo de La Sole, de Miranda, lo que sea, porque darles esa oportunidad de seguir tocando, mostrándose, porque ese programa es así, terminó y los chicos muchos dijeron, bueno, 2 o 3 elegidos, ganadores, tenían una propuesta de hacer un disco o algo, pero hay muchos que quedaron relegados, así que bueno, uno les da una mano desde donde puede, y realmente bueno, y a través de la música siempre inspirar esperanza, ¿no? Yo soy un tipo que a través de mi música escribo canciones que hablan del amor en general, pero el amor a uno mismo, el amor a la tierra, a la vida, a la familia, a los amigos, a los sueños, hablo un poco de filosofía también en algunas canciones, y creo que me siento como responsable de eso, ¿no? De que uno es un comunicador social. Entonces, cuando enfrenta a un público, uno tiene un gran poder y la lengua es una espada muy filosa. Entonces, uno tiene que estar muy consciente de lo que dice, porque hay algunas personas, sin creerme el referente, pero que te toman como ejemplo en algunas cosas. Entonces, en la adolescencia, que uno está mucho en la búsqueda de qué hacer, o en la niñez, que uno es muy permeable, es importante lo que escuchás y lo que te dicen, más tus ídolos, ¿no? Porque a veces es ley eso que te dicen, ¿no? Entonces yo hablo de cuidar el agua, hablo de todo eso, aunque a veces en un escenario es una cursi decirlo, pero yo la verdad que soy un tipo común y me gusta sembrar esa semillita en la gente. Un tipo común que también fuiste parte de la historia porque estuviste en lo que justamente tiene que ver con la Asunción del Papa, un Papa argentino, sí, bueno, sí, con esto de seguir, ¿no? Predicando un poco con respecto a la fe y el amor y la unión de los pueblos. Sí, bueno, de hecho, yo siempre cuento que yo de chico quería ser cura franciscano. Siempre fui devoto de San Francisco de Asís, que tengo 12 años, y fui católico practicante mucho tiempo, era monaguillo, todo, ¿no? Historia de mi vida. Pero podemos contarla, si querés, en detalle. Últimamente no soy muy practicante. Y he encontrado en muchas filosofías diferentes también afinidades, ¿no? En el budismo, en la religión hindú, he encontrado cosas que me cierran. Entonces, cuando me comunican que Francisco quería que yo toque en su vigilia, en la previa, ahí, hace Asunción y yo cantar Celebra la Vida y algunas canciones más que hice, fue muy emocionante porque vengo de una cultura y una familia muy devota y muy católica. Y algunos me dijeron, bueno, pero vos sos practicante del catolicismo. La verdad es que últimamente no, aunque creo en Dios como todos, y llamémoslo como lo llamemos, pero creo que lo importante es entender que todos somos uno. Y creo que Francisco justamente está un poco cambiando la historia en ese sentido también, más allá que ya la cambió por ser un papa no solamente argentino, sino fuera de Europa, latinoamericano. Creo que él estaba justamente buscando eso de demostrar de que no importa qué religión tengas o cómo nombres a Dios o a lo que creas, al universo, al cosmos, la tierra, la madre naturaleza, qué inclinación política, qué idioma, qué raza, no importa, todos somos uno y hay que tirar todos para el mismo lado para realmente llegar a un buen destino todos unidos. Creo que eso es el mensaje y bueno, por eso me copó mucho estar ese día ahí, me pareció aparte muy emocionante de hecho.
Muchísimas gracias. Y para terminar, yo te dejo simplemente para que le des un saludo a todos los argentinos, porque este es un programa que justamente busca eso, acercar a esos que empezaron su carrera, que la están tratando de empezar o de llevar adelante, con artistas como vos que ya son consagrados, pero que sobre todo está transmitido gratis en cada uno de los rincones de la Argentina a través de la televisión digital abierta, que es libre y gratuita. Entonces, para nosotros es importante que esa gente que esté en La Quiaca, que esté en el sur o esté donde esté y te está viendo ahora, pueda tener tu mensaje, que es siempre el mismo, muy amoroso, que está bueno. Bueno, a todos, nada, que espero que hayan disfrutado este show, que estén ahí pendientes de todas las cosas que suceden acá a través de TDA, que es Televisión Digital Abierta, todos argentinos. Un beso grande a todos, que los hayan disfrutado y nos vemos pronto, ojalá en algún otro evento, ¿eh? Celebren la vida.